Lo adelanté en los últimos segundos de mi primer video de este 2022. Sí, al final de aquel video donde mostré al mejor auricular que tengo en mi colección, que si no lo han visto, lo dejo aquí arriba para que puedan verlo con todo gusto. Y también lo adelanté en un teaser muy muy reciente. Muchos canales de habla hispana y también habla inglesa tienen a su rey, pero nada mejor, nada más contundente, nada más que imponga respeto que un campeón. Campeón que adelanto, es difícil si no es que casi inviable de comprar al día de hoy, a menos que lo consigas en su costo original. Y si eres un afortunado curioso, navegante de los sitios de venta por internet, puede que lo encuentres en un costo bastante asequible para lo que ofrece, porque lo hace y lo hace mucho. Y es que este canal no se trata solamente de mostrar lo más nuevo, lo más reciente, lo que está causando furor en las tiendas, ¿no, amiguitos? El propósito de este canal, entre otras cosas, es mostrar audífonos, porque de eso es lo que se trata un canal que muestra audífonos, o al menos lo que debería. No lo digo porque mi visión tenga que verse como un dogma, pero muchos canales de tecnología en general, en todos los rubros, van más en el sentido que compres y compres y compres más. No, aquí no es eso. Aquí te mostraré un asombroso audífono, no para que lo compres, sino para que me des el honor de presentártelo. Porque bien me lo dijo un amigo, y ya hablaré de él en la brevedad. Mi amigo me dijo: oye, escucha esto, no sé por qué diablos nadie ha hablado de él, o al menos no se le ha dado la atención que merece. Y al escucharlo por mi cuenta, pensé, ¿demonios? ¿Demonios? Sí, así es. Señoras y señores, los AKG N5005. Sé que muchos de ustedes, así como yo, no habían escuchado de él, o siquiera conocían su imagen, y es que, para serles sincero, yo en lo personal no daría un centavo por la apariencia tan genérica que tienen. ¡Qué gran error! ¡Qué grandísimo error podía haber cometido por ello! Y también por eso mismo agradezco a mi buen amigo Alex Cabral, quien fue tan amable de prestarnos este auricular para fines de este video. Y es que él mismo me dijo: men, quiero que los muestres en tu canal, y me siento completamente honrado por ello. He agradecido esas muestras de apoyo con otros suscriptores, y por supuesto que aquí no sería la excepción. Un abrazo, Alex, desde aquí, sobre todo por la oportunidad tan grande que tengo. Y bueno, también es importante mencionar, este video será largo, como siempre, eso sí, dejaré en la descripción de este los tiempos de cada apartado. Aunque créeme, amigo, vale la pena verlo por completo, ya que es completamente fascinante lo que ofrece este auricular de inicio a fin. Bien, esta introducción realmente servirá como antesala a este audífono, que tiene capacidades asombrosas y las impresiones comienzan desde su empaquetado. ¿Quieres algo premium? Aquí lo tienes, con una experiencia que, además de completa, se siente refinada, y es que no estamos hablando de cualquier marca. Por supuesto que el prestigio está marcado de inicio a fin. Es un empaquetado que, cada que avanzas en sus capas, vas descubriendo una sorpresa más agradable. Primero, observando los mismos audífonos en sí dispuestos en un foam que también se percibe este mismo de muy buena calidad. También tenemos la placa con los distintos filtros que el auricular posee y el case muy estilizado. Un detalle de los múltiples que veremos en tanto a todo esto en esta fase, también como el case, va a estar grabado en una placa de metal el número de serie del auricular. Llámenme ridículo, yo soy de la vieja escuela, esta clase de detalles son los que enamoran completamente porque están hechos con mucho empeño. Al retirar la capa, notaremos que guarda debajo de ella un compartimiento que en su interior tiene toda la documentación pertinente del audífono y que te muestra, desde una breve reseña histórica de AKG y también de este modelo en particular, la estructura interna del mismo, la guía de uso y la descripción de cada uno de los accesorios que este incluye. Reiterando esto, las sorpresas no llegan a término. Créeme. Separado de los demás accesorios, nos vamos a encontrar una placa de acrílico transparente que sirve como una especie de separador, que también contiene una breve introducción de este audífono. Su último párrafo contiene la frase: prepárate para descubrir detalles que no sabías que existían, y devela cada pequeña sutileza de algún soundtrack. Entrégate una experiencia superior de escucha. Y no, amigos, no es mero marketing. Mejor forma de describir este audífono no lo hay.
Retirando esa placa que estimula aún más la expectativa de saber qué es lo que hay dentro, llegamos a otro punto más que cautivador en esta apertura. Por un lado, contamos con tres compartimientos marcados con un indicador. Tenemos cable de 3.5 mm que además cuenta con micrófono y control de reproducción, el cual puede ser configurado con un interruptor si es que estás utilizando Android o algún dispositivo iOS. También tenemos cable balanceado 2.5 mm y adaptador tipo neckband, el cual por supuesto puedes usar en caso de que no quieras utilizar cables y mantener la comodidad de una conexión Bluetooth. Este también tiene control de reproducción. ¿Preocupado por la merma de calidad? No te preocupes, cuenta con códec aptX, el cual provocará que no tengamos tanta pérdida de calidad sonora aún en transmisión inalámbrica. Además, cuenta con batería interna, lo cual lo hace bastante bien y es muy eficiente. Punto importante, su puerto de carga de este neckband es de micro USB, no es USB-C. Para ello, en otro compartimiento tenemos el cable para este mismo fin y en otros más contamos tanto con adaptador Airplane, si es que vas a viajar en avión, y dos sets de puntas de tamaño chico, mediano y grande. Cada uno de ellos de silicón, muy buena calidad y consistencia suave, y las otras llegan a ser de SpinFit. Retomando lo visto anteriormente, pues precisamente contamos con los filtros para modificar el perfil del auricular. Los de base color negro dedicados a las frecuencias bajas, verde aqua para las frecuencias medias altas y blancas para los agudos. En este caso gris, que ya vienen instaladas en el auricular, como el sonido de referencia, es decir, este no va a modificar el perfil del auricular. Los cambios son notorios en el sonido al momento de realizar el ajuste del filtro correspondiente. El case que tenemos aquí, de consistencia muy firme, de un tamaño bastante práctico, pero con la resistencia y espacio suficiente para guardar adecuadamente los auriculares y así evitar algún desperfecto. Y como había mencionado, el número de serie también viene grabado aquí. Y tiene estos dos compartimientos para guardar lo que tú quieras. Entonces, para transporte y sobre todo dentro de su vista elegante, diseño elegante, está muy bien. Entonces, tenemos una experiencia que no solo resulta completa, sino en un aspecto premium también resulta elegante, un deleite visual por completo. Sobre el diseño del auricular, y ya lo había adelantado un poco, para mí resulta bastante genérico. Al verlo, sinceramente, podría pensar que se trata de un audífono cualquiera, pero vaya que no lo es. Es de un tamaño pequeño, como lo pueden ver, considerando la cantidad de drivers que aloja en su interior. La parte frontal está hecha de una placa de metal con el emblema de AKG grabadas en sí. Y en su interior, muy curioso pero que añade un plus excelente en el apartado ergonómico, es que está recubierto de un material sumamente suave, lo cual es algo que agradecer ya que al tacto con la parte del oído donde reposa resulta bastante cómodo y es muy noble con la piel. En el puente tenemos su conexión que es de tipo MMSX, aunque atención aquí, es una conexión propietaria de AKG. Para usar otro cable MMSX necesitarás un adaptador que fácilmente puedes conseguir en AliExpress, por ejemplo. Con los cables de stock ajusta sin mayor problema. Ahora, diferenciamos un auricular del otro ya por dos puntos aquí. Uno, la nomenclatura que nos indica obviamente el lado. Y dos, un pequeño puntito de color rojo o azul para el lado derecho e izquierdo respectivamente. Además, en esta vista pues está marcado precisamente el modelo del auricular en dado caso, por ejemplo, del lado derecho, N5005. Vamos a quitar esta punta. La boquilla tiene una extensión muy buena, adecuada, está dirigida ergonómicamente hacia el canal auditivo. Como vimos, podemos cambiar de filtros y lo hace precisamente por sistema de rosca con mucha facilidad. Incluso podemos visualizar aquí uno de los Balance Armature que contiene este audífono. Hola chiquitín, lo colocamos acá. Yo sé que algunos tendrían la duda, estos filtros que son muy parecidos por ejemplo a los de Fio FH9 o Fio FH7, ¿quedarían? No quedan. Ajustan, pero no lo ajustan del todo, así que no los podemos utilizar en estos casos. Es un auricular que me resultó sumamente cómodo, pude utilizarlo por horas sin que generara fatiga en mi oído. El aislamiento de ruido exterior de forma pasiva es adecuado, muy bueno a mi consideración, aunque obviamente esto va a depender en la forma de cada oído y también de cada canal auditivo. Tiene una construcción muy sólida, pero que al mismo tiempo resulta muy ligera. En cuanto a las especificaciones técnicas, tenemos puntos muy interesantes. La misma caja incluso nos comenta que tiene una impedancia de 18 ohms y una sensibilidad de 116 decibeles sobre volt. ¿Pusieron atención a eso? Recuerden
O no sé si ustedes recuerden un auricular con especificaciones similares o establecidas de una forma muy muy similar. En su video no fui tan específico sobre esto, y me refiero obviamente a los 7 Hz Timeless, donde ocurre también una situación así. Y es que en ese video no lo mencioné porque pasé por alto que dicha sensibilidad está medida en volts y no en miliwatts como normalmente lo hacen, aunque sí comenté que es un auricular relativamente exigente. Hasta que nuestro ma amigo Martín de Dynamic Audio lo mencionó en su propio video de los 7 Hz Timeless, fue cuando noté que yo no había dicho este parámetro, o vaya, no lo había mencionado, que estaba medido a tal magnitud. Bueno, aquí lo retomo. ¿Qué quieren decir esas cifras? Que si no pones mucha atención en esto, podría aparentar ser muy fácil de mover, sobre todo con esa sensibilidad. Pero la realidad es distinta, resulta incluso un poco más exigente que Timeless para ser aprovechado como se debe. Claro, no estamos hablando de unas bestias como Teen Hi-Fi P2 que son extremadamente exigentes, pero con estos AKG tenemos un auricular que sí o sí requiere un equipo de audio dedicado. Esto no quiere decir que en un celular no se escuchará bien porque lo hará, pero tendrás un excepcional sonido si le das una adecuada amplificación. Con mi iBASO DX160, a través de su salida 4.4, obviamente utilizando un adaptador que no lo incluye acá, pero para conectarlo 2.5 4.4 balanceado, pues sí, con esto ya tengo el desempeño asombroso de este audífono. Aunque, por supuesto, creo que aquí también es importante mencionarlo, escala muy muy bien mientras más amplificación llegues a darle. Como comenté, tiene implementado códecs de Bluetooth básicos para la transmisión de audio mediante esta vía, pero sobre todo aptX para amortiguar la pérdida por esta forma de transmisión. Tiene una duración de batería más que adecuada. AKG describe más de 8 horas de reproducción, que en realidad son 6 si es que tenemos una carga completa, pero creo que para el día está muy bien y también carga muy rápido. Y como comenté, tenemos puerto de carga USB, micro USB. La amplificación que ofrece este módulo es muy muy bueno, así que no te preocupes por no tener una buena experiencia si es que lo estás utilizando de forma inalámbrica. Los N5005 son híbridos, esto quiere decir que cuentan con drivers de distinta tecnología en un solo cuerpo. Un driver de tipo dinámico de 9.2 milímetros de diámetro, y este está dedicado obviamente a las frecuencias bajas. AKG no describe el material o si es que tiene un recubrimiento especial en el mismo. Además de ese driver, tenemos un driver compuesto por 4 Balance Armature dedicados a las frecuencias medias, altas y ultra altas. Entonces, 5 son los drivers que hacen la magia en este auricular y lo hacen de forma sublime. Es justo al apartado donde vamos, precisamente el sonido. Encontramos características sumamente interesantes en este auricular que lo definen dentro de su rango de precio original, que son $1000. Sin embargo, en contadas ocasiones se podrían haber encontrado con algunos deals que rodaban entre 300 y $500 en tiendas como eBay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Es un auricular que salió en el mercado hace 4 años aproximadamente y que no hizo el ruido que debería, o al menos bajo mi consideración, el que tendría que haber tenido, tratándose obviamente de su calidad sonora. Creo que es un auricular que está vigente y sin problemas mantiene características en tonalidad y habilidad técnica mayores a una gran cantidad de auriculares Chi-Fi que se encuentran en este rango de precio. Un punto curioso, este video pensaba introducirlo con una expresión: uno de los mejores auriculares que ha visto la luz en este canal no es Chi-Fi. Hasta que vi la leyenda hecho en China. En fin, sabemos el origen de esta grandiosa marca, AKG, pero también reconocemos que una gran parte de sus productos están ensamblados en dicho país. Bueno, regresando a materia, es un auricular que se establece muy bien en el rango de precio en el que salió y sobre todo impone bastante bien en el escalón de in-ears que en la actualidad estamos observando en este costo, y lo vamos a ver conforme vaya describiendo el sonido. La claridad es un punto bastante fuerte con los N5005, pudiendo ofrecer una experiencia pulcra y cristalina en todas sus frecuencias por las características que veremos a lo largo de su descripción. Gracias al dinamismo que ofrece, combinado con esta característica, obtenemos un auricular que resulta muy cautivador de escuchar por horas y horas. Su perfil es neutral, con un mínimo, mínimo tinte cálido, tanto así que incluso es un auricular que te puede ayudar a develar el carácter de tu fuente, ya que se adapta muy bien a lo que estés escuchando. Como sugerencia, aunque aquí depende más de tu gusto, comento que es una buena idea emparejarlo con una fuente cálida. Ahora, su perfil es en U, bastante bien bien establecida, siguiendo una curva Harman
que por la longitud de su escena sonora y coherencia, todo llega a parecer pertenecer dentro de un mismo plano, sin ser un sonido plano o mal llamado plano, como es que a veces se acostumbra a decir. Esas dinámicas bien expresadas con una fuente que pueda explotar su potencial te hace notar que es un audífono muy coherente, y además que también te hace notar que un audífono muy coherente no tiene que ser aburrido gracias a la energía expresada en cada frecuencia. Otro plus hablando de su firma, aunque tiene esa característica harmonizada, no tiene el clásico énfasis a nivel de medios altos que en breves ocasiones podría resultar incisivo. Existe un perfil realizado muy bien hecho con esta distinción. Como ya referí previamente, nos encontramos con una escena sonora sumamente amplia, muy ligeramente por debajo de la amplitud de 7Hz Timeless, auricular que considero con un soundstage con gran, gran longitud. La clara ventaja sobre esos planares de estos AKG es que estos in-ears ofrecen una mejor distribución por capas. Tal vez no va a ser la representación más holográfica que podamos encontrar, pero puedes distinguir esa separación instrumental o esa separación por capas de forma tridimensional o en su layering. La cantidad de aire que ofrece es bastante buena, aquí tiene un mejor comportamiento que el auricular previamente mencionado. Ahora, ¿por qué distingo esto? ¿Por qué hago este comentario? Porque normalmente esperas que un auricular con una escena sonora más amplia entregue una mayor cantidad de aire. No obstante, aquí ocurre lo contrario, y es notorio que resuelva mejor ese aspecto que los 7Hz Timeless. Este punto ayudará a que tengamos una separación instrumental muy precisa y también que lleguemos a tener ese aspecto de micro detalle en cada frecuencia. La distinción de los elementos en una canción va a ayudar en este sentido. Desnuda este in-ear a las canciones que podamos tener. ¿Recuerdan el párrafo final que vimos en su empaquetado o en su placa de acrílico? Bueno, aquí está precisamente la demostración de ello. Aunado a esto, la precisión también está presente en su imagen con un minucioso establecimiento de cada participante en la pista. Si comparamos estos elementos con Mi Mest 2, los Mark 2, tenemos una mejor separación instrumental por este aspecto por entregar una mayor cantidad de aire. Entonces hay más aire y un sonido más aireado. Chocolate Chip Trip de Tool nos ayudará a tener una mejor percepción de esto. Bastante psicodélica esta canción, con varios sonidos que recorren de un lado a otro de la escena sonora, mientras existe también una mayor cantidad de elementos que llegan a estar trabajando. Los detalles establecidos son muy finos, pero sin perder un adecuado cuerpo para que no se sientan delgados, aún siendo finos. Incluso hay momentos en donde no solo escuchas un ruido que va de un oído a otro, sino puedes observar que en el lado izquierdo o en el lado derecho hay elementos jugando a la izquierda y derecha de forma cóncava en los extremos de la escena sonora, para luego pasar de un lado a otro. ¿Qué decir en esa canción del frenesí de la batería en el clímax? Reitero, es una buena cantidad de aire que te dejará disfrutar desde los detalles más pequeños hasta los detalles más grandes. Creo que maneja muy bien este aspecto. Obviamente su especialidad aquí es en el micro detalle, pero lo hace muy bien. Ahora vamos por frecuencia. Sobre las frecuencias bajas tenemos una muy buena cantidad de energía, pero además este aspecto está equilibrado con un tremendo control en la expresión de los graves. Entrega una muy buena cantidad de información. Esto ocurre gracias a que la energía está bien distribuida a nivel del mid bass y a nivel del upper bass, y aunque bien se siente un ligero énfasis en la primera sección, gracias a ese correcto control es que no llega a causar un bloating, un sangrado en sí mismo, o que se pierda información en este punto. Es un bajo con buena energía, es muy limpio este bajo, situación que he observado que es difícil de lograr en ciertas condiciones. Dos ventajas: esto le ayudará a ser muy versátil, pero que aún en su fuerza no le impide entregar una buena cantidad de información. El golpe resulta extendido, y me refiero al área que llega a abarcar, no en el tiempo, porque creo que es una relajación bastante natural y eso genera una transición muy bien articulada a las frecuencias medias. En este sentido, Mest Mark II e incluso Mark I entrega un slam con mayor fuerza. Aquí con estos AKG vamos a otro nivel por el control que realiza y el impacto mejor proporcionado, y esto por ende le da mayor limpieza. Loose Control de J.J. Lin. Como me fascina esta canción por completo, se ha vuelto una de mis favoritas. Bueno, todo el soundtrack de Shang-Chi es bastante bueno, pero esa en particular, no sé, tiene un lugar muy especial en mi corazón.
En fin, es excelente no solo para probar el impacto del bajo, sino también su dinámica, su adaptación ante el golpe sostenido o al golpe rápido, sea el caso. Desde el inicio también evaluamos al subbajo que retumba, eso sí, pero con perfecto equilibrio para satisfacer la necesidad de esa persona que quiere el rumbling, pero sin necesidad de ser exagerado. No es un cañón de subbajos, no lo es, pero es un audífono correcto en este sentido. Hace muy bien ese subbajo. Ahora, siguiendo más adelante, en esta canción podemos llevar al puente al estilo de una muy buena canción de Bristol, que sin ser de este género, de este subgénero, de este estilo, dibuja en tu mente un paisaje urbano nocturno para luego ir al bajo propiamente dicho, con las percusiones igual de rítmicas y atrapantes. Si bien el golpe es menor que en Mess 2, en el caso de estos AKG, no deja de perder ese sentido que te hace querer escucharlo más. No va a un nivel basshead, pero la relajación dentro de este punto resulta bastante natural y adecuada. No se esfuma, no se sobrelleva. Es un bajo con un muy buen comportamiento y textura. Creo que es el comportamiento más preciso que podemos encontrar, salvo obviamente auriculares como, por ejemplo, Empire Ears Odin. Ahora, las percusiones son con contundencia, abarcan una muy buena superficie, pero el decaimiento está bien logrado como comenté, ya que permite que exista una adecuada cantidad de información. La relajación ocurre de forma muy muy natural. Esto debido a la distribución adecuada que mencioné en el golpe que hay entre el mid-bass y el upper-bass. El filtro de color negro dedicado a las frecuencias bajas, pues sí le va a dar un mayor grosor en las notas bajas, pero no sentí que elevara considerablemente la ganancia expresada en graves, es decir, no le da un empuje exagerado a nivel del mid-bass, sino se conserva esa distribución, pero hay más grosor en las notas bajas. Sobre los medios, y ya intuimos cómo se comportará gracias a que no hay un sangrado o bloating de los bajos, como lo he mencionado con otros auriculares, incluyendo incluso los Mest. Es en medios bajos donde la cantidad de energía o cierta cantidad de energía se expresa muy bien en ritmos enérgicos como guitarras eléctricas distorsionadas. Tal vez aquí hay menor energía que en Mest, y es lo que causaría que en metal prefiera más a esos Mest que a los AKG, pero de cualquier forma hace un muy buen trabajo por la nitidez que llegan a tener. Hay una muy buena cantidad de aire para que las guitarras acústicas se logre discernir de una muy bella forma la cantidad de detalle del roce de las cuerdas de estos instrumentos, con el plus de tener o de mantener un timbre natural o de muy forma o de forma muy muy natural. Por otro lado, hay un adecuado equilibrio entre voces masculinas y femeninas, ya que ninguna destaca más que la otra, tratándose o hablando en cuanto a la ganancia en la que podamos percibirlo. Ambos registros vocales se muestran con muy buen detalle, con muy buena limpieza, pero además de forma muy natural. Si vamos a los instrumentos de viento, desde sus puntos bajos hasta sus registros más altos, también tendremos un actuar muy pulcro y espaciado sobre notas, y aunque existe un énfasis en la región de medios altos, este no llega a ser intrusivo como lo mencioné al inicio. Si la nota es alta, se va a escuchar así, si no lo es, no intentará opacarla con ningún velo. Micro detalle bien representado en la zona media de este audífono, lo cual muestra que los Balance Armature alojados en su interior realizan un trabajo formidable. Por otro lado, el conjunto con las frecuencias bajas y altas se elaboran con una transición muy coherente y sobre todo natural. Punto importante y que a veces me resulta difícil describir, pero tal vez no identificarlo al momento de que lo escucho. Esto es uno de los auriculares que pueden tener una representación, muy natural, pero no orgánica. Términos que a veces van de la mano y que hasta cierto punto y por ellos muchos llegamos a tomarlos como sinónimos cuando en realidad no lo son o no siempre están juntos. Este es un carácter neutral, lo que hará diferenciarse de otros audífonos. Como ejemplo, hablando de las frecuencias medias, Whorehouse Blues de Motorhead es perfecta para comentar esto. Canción que te transporta prácticamente al medio oeste. Dos guitarras en los extremos de la escena sonora, aunque la de la izquierda está situada ligeramente más al centro. El puente del minuto 1.30, Dios mío, es exquisita la sensación que te deja la textura de las cuerdas de la guitarra, que resulta muy adictiva de escuchar. Eso en la parte media. En medios altos, algo importante,
Si bien la voz de Lemmy Kilmister guarda un registro grave o es de un registro grave aguardientoso prácticamente, en esta canción incurre en muchos deseos que en ciertos audífonos con énfasis en medios altos podrían resultar algo incisivos. Aquí no, aquí los resuelve muy bien. Eso sí, con el filtro para medios altos obtenemos una mayor cantidad de aire, claro, aunque ya notamos cierto aspecto incisivo y con un ligero aumento en la ganancia en este punto dentro del espectro sonoro. Solo en los aspectos que menciono es donde se podrían registrar breves sibilancias usando ese filtro, exclusivamente ese filtro. En esa misma canción, tomando en cuenta medios altos y ya altos como tal, o incluso también las frecuencias agudas, o tratémoslas como un conjunto entre ellas mismas, una armónica también se hace presente. Esa canción que yo menciono es perfecta para estudiar todo, absolutamente todo el rango medio. Sobre las frecuencias agudas, repetimos lo visto que vimos hace un momento y de una muy buena manera. Se presentan de forma muy texturizada, con muy buenos matices. Hay grosor en las notas altas, pero con adecuada cantidad de detalle. Los agudos se expresan muy, muy refinados. Alcanza una gran extensión de estas frecuencias, pese a que en alguna canción, por ejemplo, existan muchos elementos participando fuerte y con energía. Eso sí, los agudos no van a resultar ocultos. Se demuestran muy bien con una tonalidad natural. Los énfasis que pueden escucharse en algunas canciones no resultan estridentes, percibes esa ganancia, sí, pero no de forma agresiva. Es importante comentar que podría no ser una representación orgánica tampoco aquí, ni melosa, pero sí lo es de forma muy natural. Tienen brillo, y sí, si esos agudos llegan a tener brillo, no va más allá a un carácter artificial. Unusual, en una canción de Ocean the Floor, Ocean from the Floor. Tenemos rápidas y pronunciadas percusiones que se expresan desde los 6 hasta los 11 kHz. Pero además, en momentos muy breves, al finalizar esos golpeteos, notamos una ligera, muy ligera cantidad de brillo, como si se tratara de una campana o de un objeto metálico, que de hecho es lo que hace que extienda hasta donde mencioné. A pesar de esa energía mostrada aquí, no resultan elementos intrusivos dentro de nuestro oído, con estos AKG. Entonces, muy buen comportamiento en este sentido. Tomando en cuenta las comparaciones, su sonido resulta más natural que lo visto con Unique Melody Mist, tanto Mark I como Mark II. Entonces, con los AKG N5005 tenemos un auricular con características muy destacadas a pesar del tiempo que lleva y que no se le dio la atención que merecía. Y aunque actualmente es difícil de conseguir, considero que vale la pena completamente. Ahora, ¿en qué lugar dejo a estas bellezas en mi top personal? Efectivamente, están dentro de los primeros 10 mejores auriculares que he escuchado hasta este momento, por encima incluso de mi Endgame, y ya lo mencioné en su video. No porque yo tenga un Endgame, quiere decir que no existan auriculares mejores o que por ahí no podría encontrar una que otra sorpresa. Ya mencioné en qué escenario me gustan más mis Mist que estos AKG, pero en lo demás tiene un desempeño que sobresale, pero sobre todo por ese nivel técnico más elevado al mostrar una mejor separación instrumental, una mayor cantidad de aire, una escena sonora más amplia y conservando un timbre coherente con una buena distribución en el cuerpo de sus frecuencias. Por otro lado, está en un lugar muy alto, no solo por su calidad sonora, sino porque ofrece una experiencia completa, desde sus accesorios, excelente construcción de accesorios y del propio auricular, presentación premium, hasta una muy, muy, muy buena forma para obtenerlo o para mostrarse en sí al momento de desempaquetarlo. Todo en uno prácticamente. Este es un mundo tan diverso, con perfiles. Muchos, muchos perfiles que aún quedan por escuchar. Por ello agradezco nuevamente a mi amigo Alex por haberme dado la oportunidad de probar este audífono, que tal vez en ningún momento se me habría figurado en mi interés, de no ser porque llegué a conocerlo. Entonces, Alex, nuevamente un abrazo muy, muy fuerte. Bien, amigos, eso es todo por este video. Agradezco mucho su apoyo, sus comentarios. No dejen de seguirme en Instagram, el link está en la descripción. De paso, les dejo el link de esta red social del restaurante de mi amigo Alex, quien gracias a él pudimos tener a estos preciosos y maravillosos auriculares en el canal. Si son de Ciudad de México, créanme, pueden encontrar ahí en este lugar un lugar magnífico para comer platillos exquisitos. Exquisitos como estas bellezas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.